Olímpicos 90 llega a ustedes gracias al auspicio de Powerade, Sportbet, Jaboline. Muy bien, aquí estamos arrancando esta última edición de Olímpicos 90, mi querido Nico. ¿No? Sensaciones de darnos cuenta de que se ha cumplido con una campaña histórica para Ecuador en participación olímpica, pero también pues la sensación triste de saber de que ha concluido una etapa realmente muy, muy, muy fructífera en cuanto a deporte. Nos hemos entretenido bastante, Nico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Unos Juegos Olímpicos espectaculares donde a nivel de historia se ha hecho algo espectacular para el deporte ecuatoriano. Evidentemente. Pero sí, la tristeza es saber que tendremos que esperar 4 años más para volver a tener este magno y magnífico evento multideportivo como son los Juegos Olímpicos. Pero de verdad la participación de Ecuador me deja el corazón lleno. He llorado muchas veces de emoción, pero ha sido muy emocionante, porque es imposible también viendo a veces las lágrimas y la emoción de atletas que muchos de ellos nacieron sin tener zapatos y ahora están entre los mejores del planeta en su respectiva disciplina. Claro. Es un camino que por momentos parece imposible recorrerlo. Exacto. Y cuando llegan... No, y todo lo que tienen que pasar para llegar a estos juegos es tremendo. Inclusive con sufrimiento en el camino, como fue, por ejemplo, el caso de Neysi, que ayer justamente lo repasábamos acerca de cómo tuvo que esperar hasta el final para poder clasificar a estos Juegos Olímpicos. De todas maneras, el camino deportivo de los que participan no termina aquí. Más bien, comienza un nuevo camino, comienza un nuevo periodo al cual se le denomina Olimpiada y que va a llegar hasta Los Ángeles 2028. Hoy, con la ceremonia de clausura y las imágenes que pueden ver, se pone punto final a París 2024, pero inmediatamente se empieza a pensar y a proyectar en lo que va a ser Los Ángeles 2028 y puede ser entonces así, como un punto final, también un punto de inicio esto, ¿no? Claramente puede ser un punto de inicio. Claro, es el punto de... en el momento que se dijo, damos por clausurados los Juegos Olímpicos París 2024, se da automáticamente el punto de inicio del periodo, como tú dices, el periodo y el proceso de Olimpiada siguiente. Es correcto. Entonces, la expectativa no tiene que cesar, sino más bien aumentar y nuestros deportistas claramente ya determinarse en ese próximo objetivo olímpico. Comienza un nuevo, es un nuevo capítulo que comienza, básicamente. Claramente, y seguramente ya lo tienen. Ya lo tienen proyectado, ya lo deben tener planificado. Esto va a ser día tras día, año tras año. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo más destacado del paso, ¿no? De París 2024 a Los Ángeles 2028 con un invitado muy especial como Tom Cruise, ¿no? Una ceremonia de clausura espectacular con múltiples artistas franceses, por supuesto, entre esos Phoenix. Posteriormente, en el momento que se hace la entrega de la bandera, el paso de la sede olímpica de París a Los Ángeles, va Simone Biles, van, por supuesto, representantes del país que ahora va a recibir los próximos Juegos de Estados Unidos. Agarra a Tom Cruise, la bandera, se le lleva en una moto, se trepa en un avión Hércules directamente, se lanza en paracaídas y cae ya en Los Ángeles. Una representación de Misión Imposible, porque es aparte se sabe que Tom Cruise, él hace sus propias escenas de riesgo, él hace sus propios stunts. Se ha roto creo que todos los huesos del mundo, pero tiene licencia para casi todo vehículo. Correcto. Para todo tipo de aviones. Él le pagó el entrenamiento en las escenas de Top Gun. No son un simulador, están volando en serio jets de la Fuerza Aérea. Y evidentemente también lo hace acá, ¿no? Sin ningún doble de riesgo. Realmente una leyenda de la actuación, sin ningún inconveniente. Y bueno, y además de Top Cruise, que justamente trasladó la bandera olímpica de París a Los Ángeles, aparecieron ellos, ¿no? Los Red Hot Chili Peppers cantando en Venice Beach, playa, por supuesto, en las afueras de Los Ángeles, porque son una banda californiana. Correcto. Entonces, representando también la música de Estados Unidos y específicamente del sector donde se llevarán a cabo los próximos Juegos Olímpicos. Luego salieron Snoop Dogg y Dr. Dre. Correcto. También representantes también de la escena del hip hop de la costa oeste, del West Coast. Exactamente. Específicamente de la zona de East Compton, que queda también en las afueras de Los Ángeles. Le da un mayor sentido a la presencia de Snoop Dogg durante todos los Juegos Olímpicos de París. Claramente tiene un simbolismo que tenía que ver con
el llevar de unos juegos a otros, ¿no? Claramente un representante de los próximos Juegos Olímpicos que hacía presencia en los juegos que se estaban desarrollando acá en París. Como se lo hace en múltiples deportes que vimos ahora, incluso en uno que nos dio a nosotros en medalla de plata, un relevo, una correcto, especie de posta, estaba tomando desde el primer día Snoop Dogg hasta ahora cuando ya apareció en Venice Beach cantando, ahí lo vemos, es con Dr. Dre. Yo. Y ahí estaba con Dre. Con D-R-E. Y también, claro, y también pusieron It's the one and only D-O-double-G. Snoop Dogg. Muy bueno. Es un, espectacular. Es un realmente extraordinario. Billie Eilish también se presentó con su correcto, belleza, con su carisma. Fue realmente espectacular. Pero bueno, eso es lo que dejó justamente la ceremonia de clausura. Espectacular. Y de paso a lo que ya va a ser los Juegos de Los Ángeles 2028. Ya creo que la mente está puesta en Los Ángeles 2028 para muchos, dentro de los que seguramente, Nico, te incluyes, dentro de los que me incluyo yo, dentro de los que se incluyen, realmente muchísimos, porque estos juegos han servido para despertar algo. Creo que estos juegos han despertado algo en la colectividad ecuatoriana con respecto justamente a la actuación de nuestros deportistas y a su seguimiento. Pero antes de seguir abordando esa temática, hacemos una pequeña pausa, porque pausa es power. Pausa es power, es necesario. Uh-huh. Como te decía, se acaba un capítulo y bien, va a empezar otro. Sí. O se viene la siguiente temporada de tu serie favorita, una secuela de tu película favorita. Entonces, hacemos esa pausa necesaria. Entendemos. Para el cambio. Pausa. Es power. Es power. Exactamente. Bueno, vamos a brindar un poquito, a refrescarnos, sí, gracias a Powerade, que también ha estado siempre junto a Olímpicos 90, ¿no es verdad? Justamente para ellos, apoyando también a los deportistas ecuatorianos, apoyando los Juegos Olímpicos de París, apoyando al deporte en general. Así que bueno, para ellos también, salud para la gente. Patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Salud, pausa. Es power. Muy bien. Bueno, como lo decíamos en el arranque, Nico, los mejores juegos en la historia del Ecuador, ¿no? Sin lugar a dudas. Imposible no emocionarse tremendo a lo largo de todo lo que se ha logrado. Y lo que tú decías, despierta tal vez un nivel, habrá partido a un nivel superior de creencia, de fe, de esperanza. El tema es que a veces uno se malacostumbra y se vuelve más exigente, pero hasta cierto punto está bien, porque sabemos que aquí hay talento, sabemos que aquí hay capacidad, sabemos que aquí hay fortaleza, sabemos que aquí hay velocidad. A veces necesitan simplemente la oportunidad para mostrárselo, para que los demás también lo puedan ver. Evidentemente. La cosecha de medallas, pero también las participaciones en el resto de disciplinas deportivas han generado algo dentro de la colectividad, y eso uno lo pudo haber palpado en el transcurso de todos estos juegos, a partir del seguimiento mediático, a partir de los innumerables comentarios, a partir de los ratings también de los medios que estuvieron televisando las competencias de nuestros deportistas. Despertó un espíritu olímpico que creo que estaba dormido en la colectividad ecuatoriana. Y evidentemente esto no debería cesar, no debería apagarse, sino que más bien la llama debería continuar encendida. Y en eso, la responsabilidad de los medios de comunicación, pero también de la gente, a seguirle dando seguimiento a nuestros deportistas, a continuar con la expectativa de sus participaciones en mundiales, en panamericanos que también pueden estar por venir, en juegos bolivarianos, en eventos internacionales. Es necesario que continúe justamente el seguimiento para con ellos, porque el camino para ellos continúa. Tenemos en el camino una generación de líderes en el mundo, en distintas disciplinas. La vida, incluso algunos otros, también seguramente les va a cambiar, Nico. Agregando dos cositas a eso que tú dices, estando total y completamente de acuerdo. Nunca, desde que tengo uso de razón y desde que trabajo en el periodismo, que estoy pendiente y consumiendo Juegos Olímpicos, uh-huh, tantas personas me han preguntado dónde puedo ver los Juegos Olímpicos, cómo me puedo informar, cómo puedo estar al tanto, cómo puedo leer y demás. ¿Y cuándo compite tal? Tantas personas y a diario. Uh-huh. Todos los días, no sabes ni leer, múltiples personas. Entonces yo siento que en serio es la ocasión en la que los ecuatorianos más pendientes y más metidos han estado en los Juegos Olímpicos. Y de igual manera yo siento que ahora el resto del mundo, ya en ciertas, en múltiples disciplinas, y en algunas más que otras, como por ejemplo la marcha y la halterofilia. Correcto. Ya dicen, ojo con los ecuatorianos. Ecuador ya empieza a ser potencia
en algunas disciplinas. Sí, no hay dudas de eso. Lo de Brian Daniel Pintado, lo de Glenda Morejón y compañía también, porque forman parte de un equipo de marchistas extraordinarios, van a continuar siendo, no es que ya terminó con lo que pasó en París, sino que van a continuar estando en la palestra mundial y el seguimiento debe mantenerse, no debe de decaer, debe más bien continuar en auge. Y también dentro del plano mediático y periodístico, el tratar de interiorizarse mucho más acerca del contexto global de la marcha olímpica, y no solamente la marcha olímpica, sino también de otros deportistas, pero claramente lo de Daniel Pintado termina extrapolándose, termina saliéndose del molde, alguien que llegaba en el ranking número 5 del mundo y que termina ganando el oro olímpico en su modalidad de los 20 kilómetros marcha, nos hace pensar que ahí tenemos la pasta de un campeón. Lo que hablábamos también, no solo las medallas, sino los diplomas, la cantidad de diplomas olímpicos. Liceda, yo vi que fue la sensación por su carisma, por su sonrisa, porque se daba ánimo, porque la encontraban cantando cuando no le tocaba hacer levantes y lleva diploma olímpico, Génesis Reasco, Yerlon Congo, etc. Entonces, no solamente las medallas, sino en general la participación de la delegación ecuatoriana ha sido histórica y ha abierto los ojos a muchos ecuatorianos que tal vez no creían y también al resto del mundo, que no lo tenían a Ecuador como un competidor serio, como alguien que puede estar peleando los puestos de arriba en tantas disciplinas. Exacto. Entonces, bueno, a continuar con la senda, ¿no? Si es que esto de aquí fue positivo, lo que puede venir a Los Ángeles lo puede ser aún más. Y ojo también a darnos cuenta de casos como Colombia y Venezuela, que tuvieron unos juegos anteriores en Tokio 2020 más uno con una prolífica generación de medallas y diplomas. Y en estos juegos, en los siguientes juegos, en estos de París, la cosecha no fue la mejor y los cuestionamientos empezaron también a aparecer. Y esto tiene muchísimo que ver con el seguimiento y con que continúe la senda ganadora. Entonces, ojo con ese detalle, a darse cuenta los reflejos de lo que ocurre también en otros países que están muy cerca a nosotros y que no desmaye el interés por los deportes en el Ecuador. Que no desmaye también la actitud de nuestros deportistas, que creo que lo han enfrentado con mucha, muy buena vibra y muy buena actitud. Esta vez en estos Juegos Olímpicos no he escuchado mayor tema que tenga que ver con falta de apoyo y demás. Las narrativas fueron distintas por parte de nuestros deportistas versus Tokio 2020 más uno, donde la mayoría se expresaba acerca de limitantes y de situaciones que no justamente favorecían a su preparación. Bueno, la narrativa en esta ocasión por lo menos ha cambiado. Ojalá que todo vaya para adelante y que se convierta todo esto en una sinergia positiva. A darle mucho seguimiento. El trabajo y el seguimiento no es algo de unos días o solamente de las semanas cuando ya se llevan a cabo los Juegos Olímpicos o en su momento campeonatos del mundo, campeonatos sudamericanos, campeonatos panamericanos. El trabajo y el seguimiento de los atletas, de todo su cuerpo de trabajo, su equipo de trabajo, pero también de la prensa, del público, de la empresa privada, de las marcas, es regular, es constante. Si solamente un proceso olímpico es un periodo de 4 años, pero la carrera de un atleta, y en algunas disciplinas dura poco tiempo, 6 años, 8 años, pero digamos que la carrera de un atleta, la época en la que verdad puede competir al mejor nivel, también por temas de edad, por temas de desgaste, será 10 años, 12 años, 15 años. Entonces, durante este tiempo es que tenemos que darle el apoyo. Nosotros también como prensa y ustedes también como público, que sepan que tienen el aliento de un país detrás de ellos. Muy bien. Ya, mi amor, ya. Vamos ahora ya, justamente agradeciéndole a Powerade por el seguimiento a los deportistas, decirles qué es un atleta. Es aquel que domina un deporte u otras formas de actividad física, pero ellos, al igual que tú y yo, necesitan bajar el ritmo, tomar un respiro, sentirse humanos y a veces solo necesitan tiempo para sanar. Aunque pareciera que los atletas pueden hacerlo todo, lo más difícil de hacer es dar un paso atrás, recuperarse y encontrar la fuerza para levantarse. Eso es lo que hacen los atletas. Powerade. Pausa es power. Muy bien. Vamos ahora a repasar lo más destacado de estos Juegos Olímpicos de París. Fuera de los nuestros, por supuesto. Fuera ya. De los nuestros. Los atletas que han ahí hecho tienes a uno, ¿no? Historia. Ahí está el gran Mijaín López. 5 medallas de oro con consecutivas en lucha en categoría de 130 kilogramos. 5 medallas consecutivas, o sea, 5 Juegos Olímpicos sí. consecutivos ganando medalla de oro. Una leyenda del deporte global, del deporte mundial. Olvidémonos de la disciplina, olvidémonos del continente. Una de las leyendas de cualquier ámbito deportivo a nivel global en la historia. Exactamente, el luchador que terminó dejando sus botines en el tapiz, marcando lindo el gesto, fin de ¿no? su ¿Qué carrera momento olímpica. De,
Qué momento como para retirarse en la cima, ¿no? Sin lugar a dudas. Otro deporte de combate lo dominó Teddy Riner, que con 2 medallas en París 2024 se convirtió entonces en múltiple campeón y también está avanzando por una senda que lo convierte sin lugar a dudas en leyenda este francés, Nico. Campeón en la categoría de más de 100 kilogramos, también en equipos mixtos. 9 medallas olímpicas en total para Teddy Riner. Cosa indiscutible. Una cosa impresionante. También como impresionante termina siendo la leyenda que continúa siendo marcada por parte de Simon Biles en la gimnasia. Una leyenda que ha vuelto a justamente los Juegos Olímpicos. Se la quería, se la extrañaba y ha vuelto a aparecer. Y vaya, vaya de qué manera, Nico. 3 medallas de oro y 1 de plata en estos Juegos Olímpicos. Aparte, ganó 4 oros y 1 bronce en Río 2016 y en Tokio 1 plata y 1 bronce antes de su retiro por temas personales, pero increíble la cantidad de medallas que suma en estos Juegos Olímpicos a su ya riquísimo historial y palmarés profesional. Y eso va a continuar, ¿eh? Porque seguramente la vamos a ver coronar su nueva faceta olímpica en Los Ángeles 2028. Y nos vamos también al salto con Pértiga, donde hay un nombre que está escrito en oro, sin lugar a dudas. El nombre de mundo, Armand Duplantis, el rey del salto con pértiga. Una locura de lo de Armand Duplantis. Ganó el oro saltando 6 metros. Ya no necesitaba saltar más y saltó 25 centímetros más después de eso. Es decir, en su último salto logró pasar la marca de los 25 centímetros para romper un nuevo récord mundial. Él ha roto los últimos 8 récords mundiales. Es decir, ha roto sus propios récords. Y les tengo un dato adicional aquí. Él ha saltado todas las distancias entre 6.17 y 6.25 centímetros por centímetro posi. Y tiene 16 de los mejores 22 saltos de la historia. Eso del es huevada. Es impresionante. Sí, tranquilamente él puede saltar todo este estudio, puede llegar a un segundo piso a partir de un salto con pértiga. Es realmente sobrehumano lo que hace. Eso es huevada. De padre estadounidense y de madre sueca, ¿sí? Mondo, que seguramente se va a encontrar con mucha familiaridad allá en Los Ángeles 2028, porque seguramente su leyenda va a continuar. Hay que ver cuánto continúa la de Nole, la de Novak Djokovic, que creo con el oro olímpico conseguido en la cancha de arcilla de Roland Garros, creo que termina consiguiendo todo lo que ha venido buscando en el tenis. Ya no le falta absolutamente ningún título. Ganador de todos los Grand Slams, ganador de todos los Masters 1000, al menos una ocasión, ganador del torneo final de año, es decir, el Tour Finals, donde solamente clasifican los 8 mejores tenistas. Le faltaba solo medalla olímpica. Así es. Ya tiene una medalla olímpica. Yo creo que esta va a ser su última temporada. Sea que juegue el US Open, sea que juegue el torneo de final de año. Creo que esta es la última temporada del 2024, el último año en el que Nole Novak Djokovic, The Joker, juega al tenis profesional. El mejor de la historia. Muy difícil discutir eso ahora, por más de que uno tenga preferencia, tal vez, por ahí, por Nadal o por Federer, más por tema de feeling, de conexión, de carácter. Por supuesto. Pero Novak Djokovic, estadísticamente, el tenista más ganador de la historia del deporte. No hay ningún lugar a dudas de aquello. Disfrutarlo con lo que le quede. Ahí como salía el sonido, la cabra. Novak Djokovic. ¿Cómo? La cabra. A ver cómo suena la cabra. Ah, ese es el grito de la cabra. Yo quiero pensar que es la cabra. Una cabra muy extraña, pero bueno. Quienes no son extraños son seguramente los que ahora serán conocidos como los Avengers. Porque así los etiquetó LeBron James al equipo de baloncesto de los Estados Unidos en Norteamérica. No son el Dream Team, no son el Redeem Team, son los Avengers. Son los Avengers, un plantel espectacular, jugador por jugador. Ganaron todos sus partidos de manera clara, incluso en los que parecía que se complicaba por momentos cuando medio apretaban el acelerador y llegaban a otro nivel. En los tiros de larga distancia siempre tuvieron picante, siempre tuvieron mucho curry en los tiros de tercera dimensión, como se les llama, desde el arco iris. Y LeBron James fue nombrado MVP, jugador más valioso del torneo. Pero Kevin Durant, Curry y LeBron James, solo con esos tres ya uno se asusta. Ni hablar del resto del plantel y Steve Kerr dirigiéndolo. Un técnico también ultra ganador, tanto como jugador como en su posterior etapa como director técnico. Hay que ver si esa tendencia continúa para Los Ángeles 2028. Lo cierto es que, como bien lo decías, Nico, LeBron James, tremenda historia. Un hombre siempre identificado con la divisa norteamericana en Juegos Olímpicos a nivel de baloncesto cuando habían equipos que no precisamente eran de grandes dimensiones. Él siempre estuvo ahí. 3 oros y 1 bronce. Siempre 4 medallas olímpicas para LeBron. Y por eso justamente sigue sumando medallas para su historial. Un hombre que ha estado en equipos no tan buenos y en equipos espectaculares. Y en ambos siempre brilló LeBron. Ha dado la cara. Siempre ha dado la cara definitivamente. Líder y jugador más valioso ahora con 40 años. Bueno, Katie Ledecky, una máquina, una foca, un león marino, un delfín
dentro de las piscinas. La estadounidense, 14 medallas olímpicas. Sí. Y acá en París ganó oro en 800 metros libres, de igual manera en 1500 metros libres, plata en relevos 4x200 y bronce en los 400 metros libres. Keryl Ledecky, y digamos, por el lado de los hombres, el equivalente a ella, al menos en estos Juegos Olímpicos, fue Léon Marchand, el local, que en la ceremonia de clausura llevaba la llama olímpica dentro de un recipiente y la gente empezó a gritar, León, León. Imagínate para un joven de 20 y pico años que todo un estadio con representantes de tu país te coreen el nombre. Sí, es verdad. Bueno, ahí estamos justamente con Léon Marchand, del cual tú hablabas, mi querido Nico. Cinco medallas, oro en 200 metros brazos, oro en 200 metros mariposa. Esa es una de las especialidades de Michael Phelps, o fue una de las especialidades de Michael Phelps. Oro en 200 metros estilos y oro en 400 metros estilos. Ahí está Léon Marchand, que también, como tú decías, fue parte de la ceremonia de clausura. Nos decía el otro, Roberto Bonafont el otro día que lo más difícil es la competencia de estilos, porque tienes que nadar, divides la distancia para cuatro y tienes que nadar los cuatro estilos diferentes. Es correcto. ¿En serio? Entonces, es física y mentalmente muy complicado, y los mejores nadadores del mundo solamente son los que pueden nadar los cuatro estilos. Vamos a seguir repasando más de lo que ha dejado estos Juegos Olímpicos de París. Antes, los que saben de motores recomiendan siempre Jabolina, kilómetros y kilómetros de confianza y poder. Por eso en todo el Ecuador se dice... Se dice Jabolina. Póngale Jabolina. Se ha hecho lo que se ha podido durante todas estas ediciones de Olímpicos 90. No me pidan más de lo que puedo dar. Parecen peladas. Intento hacer lo mejor que Alberto puedo. Plaza, te digo. Claro, no me pidas más de lo que puedo dar. Muy bien. Oye, ya lo sabes. Jaboline, kilómetros y kilómetros de confianza y poder. Bueno, medallero general, ¿sabes que hubo una competencia, creo que fue de baloncesto, entre Francia y Estados Unidos? El baloncesto femenino termina decantando la suerte del medallero general, porque era la medalla que estaba en discusión entre Estados Unidos y China. Si Estados Unidos no ganaba el oro, el primer lugar del medallero general iba a ser para China. Pero ganó Estados Unidos a Francia y por eso se lleva el primer lugar. Le contamos a la gente que se define por las medallas de oro, la cantidad de oros, no por la cantidad total, porque en el total Estados Unidos arrolló, sí, pero tenía un oro menos que China. Exacto, y como ya lo empata en oros, después empiezan a medir el resto de los metales y ahí Estados Unidos tiene una dominación absoluta y por eso con una cosecha de 126 medallas, de ellas 40 de oro, 44 de plata y 42 de bronce, lidera el medal. Al menos 40 de cada tipo de metal, o sea, solamente analizar eso es un dato alucinante. No, es una cosa impresionante y, bueno, entiendo de que una cosecha semejante o quizás mayor te va a esperar para los Juegos del 2028, ¿no? Donde hacen las veces de local, porque por ejemplo acá el local Francia, como lo vemos en el quinto lugar, tuvo unos Juegos Olímpicos increíbles. Lo hablábamos y lo mencionamos constantemente, que en muchos deportes estaba ahí peleándola en las finales de básquet, sí, en ambos ámbitos. Francia terminó con 64 medallas totales, pero siguiendo con el orden, China fue segundo con 40 oros y 91 totales, Japón tercero con 20 oros, 45 totales, y luego Australia, Francia y Países Bajos también con unos Juegos Olímpicos nada muy, pero muy dignos y muy importantes también para la historia de su deporte a nivel nacional. La verdad que sí, muchas disciplinas que tienen que ver seguramente con el ciclismo, ¿no? También con algo de natación, ciclismo y demás. Natación, así es. Ayudan a que Países Bajos tenga una cosecha que es para observarla, porque es justamente una nación en auge a nivel deportivo. Así entonces, Estados Unidos alcanza el primer lugar del medallero general y ya veremos cómo irá con los juegos que van a organizar en el 2028. Ahora, nos metemos en Sudamérica, porque en Sudamérica, ahí sí, mira, sacamos el pechito y lo mostramos, porque Ecuador está arriba, arriba, y solamente Brasil lo supera en la cosecha, una potencia del mundo, ¿no? Brasil es uno de los países más grandes del mundo, con más habitantes del mundo y con más infraestructura, dinero, etcétera, etcétera, para un evento como los Juegos Olímpicos o para las disciplinas dentro de las cuales necesitas encontrar o buscar atletas para que se destaque a nivel olímpico, pero Ecuador segundo por encima de Argentina, Así es. Encima de Chile, por encima de Colombia, de Perú, etc. Y dentro, ¿sabes que dentro de todo el continente está Estados Unidos, Canadá, Brasil, Cuba, que a nivel olímpico siempre ha sido potencia en muchos eventos, aparte de lucha, como lo hablábamos de Mijail López, en ciertos eventos de atletismo y demás, por ahí, deportes de combate, exacto, y de ahí viene Ecuador. Entonces, dentro de todo el continente estamos muy bien,
Y si hablamos solamente de Sudamérica, mejor todavía. A nivel de cosecha estamos bastante bien, a nivel de infraestructura, a nivel de inversión. Hay otros países que invierten mucho más y que la cosecha no ha sido buena. Esto habla mucho acerca del deseo de superación de nuestros deportistas, de las ganas que le ponen y cómo compitiendo desde la desventaja, a pesar de aquello, lo dan todo. Habla mucho acerca también de lo que es la actitud del ecuatoriano, acerca de lo que somos realmente, de la pasta, de la madera con la que estamos hechos, y nos invita de verdad a soñar y también a comprometernos a que mejoren nuestras condiciones para que aparezcan nuevos, para que aparezcan más medallistas olímpicos del Ecuador. Situación calamitosa la de Argentina, un país que era una también potencia sudamericana, la bajísima inversión, la crisis y los desempeños individuales han hecho que este país termine sus Juegos Olímpicos con una cosecha baja para ellos en cuanto a medallas. Muy baja. Voy a decir algo y lo voy a decir desde el respeto para Argentina y para Chile, pero con todo el orgullo y la felicidad que me llena decirlo. Ecuador sacó el total de medallas que entre Chile y Argentina suman. Es decir, correcto. Entre Argentina y Chile suman la misma cantidad de medallas de Ecuador. Argentina y Chile, reiteramos, países que históricamente han sido mucho mejores en deportes y a nivel olímpico que Ecuador, y sin embargo ahora nosotros tuvimos la cosecha que ellos dos tuvieron juntos. Muy bien. Tiempo de hacer la última mención. Se enciende el campeonato nacional con la segunda etapa del fútbol ecuatoriano, y con Sportbet vas a poder vibrar en cada encuentro. Regístrate ahora y obtén un 5% gratis para que juegues, pronostiques y ganes en tus deportes favoritos. Y recuerda que si realizas tu primer depósito vas a obtener 100% extra del valor recargado. No te pierdas de las increíbles promociones que tiene Sportbet. Juega simple, rápido y seguro en Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ya sabes. Muy bien, ahí está la Zamba. Saludos a la Zamba. Muy bien. Bueno, ahí está Sportbet para continuar entonces con esta dinámica. Bueno, llegamos ahora sí a la parte final, ¿sí? La verdad que ha sido realmente una linda experiencia. Ya me vas a hacer llorar, oye. En el plano personal, yo no tocaba temas olímpicos en medios desde el 2012, cuando me tocó hacer la cobertura de los Juegos Olímpicos para RTS. Y desde ese momento hasta acá realmente ha pasado bastante tiempo. Ha sido todo un desafío, pero la verdad que me voy muy, muy contento, sobre todo por el hecho de que, además de tener una participación extraordinaria y de contar buenas historias y contar bonitas historias que van a quedar en el recuerdo del Ecuador, también nos hemos encontrado aquí, por lo menos en Olímpicos 90, con un grupo de maravilla. Realmente estoy muy agradecido por el trabajo, por todo el respaldo, por el talento que han tenido todos los muchachos que se han encargado programa a programa de darle seguimiento a este segmento y hacer de que justamente se convierta en un espacio para el deporte olímpico, y que esto sea el puntapié inicial de más proyectos que tengan que ver justamente con el seguimiento de nuestros deportistas que están disgregados por distintas partes del mundo, mi querido Nico. Me sumo a tus palabras al 100%, agradezco también de corazón no solamente a ti, por tu compañerismo, por tu profesionalismo, por tu calidad. A todo el equipo de producción, a pesar de que suelen lanzarme ese tipo de cosas con muchísima frecuencia. Pero a todo el equipo de producción, a toda la gente de Marca 90, vale, a la parte administrativa, al equipo de marketing. Agradecer, por supuesto, a Powerade por estar con nosotros, porque pausa es power. Agradecer, por supuesto, a Sportbet, agradecer a Abuelino, también agradecer perro, a los chicos de cámara, agradecer perro, a las chicas perro. Que me dejan ahí decente con la maquillada y la por peinada supuesto, también. Sí. A todos los que hacemos Marca 90, Olímpicos 90, y a todos los que no están maquilladas. A Santiago Molina, a Rubén productores, Pino, a Rubén también, ya. Chávez, a todos. De corazón. A Morita también. Un abrazo para todos. De verdad que gracias por haber compartido por este espacio también, gracias a Cachorro, Raquel Espalde, gracias a Paquito Chávez. Vamos a volver, vamos seguramente, a volver. Con más deporte. Me vale vergüenza. Ha sido un gran placer haber compartido contigo durante todo este espacio. Ha sido mutuo. Y bueno, pues que sea la primera de muchas. ¿Ah? Que sea la primera de muchas, amigo. La primera de muchas. Esto fue Olímpicos 90 por Marca 90, edición París 2024. Con Daniel Mesinabas y con el señor Nicolás Carrión. Amigo, un placer. Bendiciones, hermano. Nos vemos. ¿Qué ha pedido este gordito que ya me está cayendo? ¿Ve?